agarrado de un bastón y me es muy difícil estar de pie. Pero cuando veo aquí a la cantidad de gente grande, por no decir viejos como yo, que estamos aquí, es porque hemos aprendido desde hace muchísimos años de nuestros maestros, que siempre hay que mirar hacia un costado. Siempre hay que ponerse, yo no voy ahora a hablar de los temas de la luz, porque lo acaba de hacer maravillosamente bien y con una gran claridad el compañero de las ollas populares. Lo que quiero decir es eso, que cuenten, no me cabe la menor duda, que estoy hablando y diciendo esto porque sé que la mayoría de los veteranos que están acá opinan como yo. Y por eso venimos, y por eso los apoyamos a los jóvenes, y nos alegra enormemente ver el espíritu descomprimido que tiene este encuentro, el espíritu nuevo que tiene desde el punto de vista formal, no del contenido, desde el punto de vista de cómo se hace un acto. Yo eso recuerdo siempre a una gran, a mi primera maestra, que fue Nelly Goitiño, una personalidad, una maestra inolvidable. Y Nelly Goitiño decía acerca de los habitantes de los distintos barrios de Montevideo. Ella decía, una mujer del cerro es muy distinta a una mujer de la Unión. Una mujer de la Unión es muy distinta a una mujer del cordón. Y una mujer del cordón es distinta a una persona de Ciudad Vieja. Pero todas esas mujeres, todas son uruguayas y montevideanas. Y a todos nos afectan esos problemas. Yo quiero decir, en nombre de mis compañeros del teatro, del escenario, porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida, tengo 81 años y a partir del 12 de noviembre voy a estar estrenando el último espectáculo que voy a hacer. Y siempre digo que si el espectáculo gusta mucho, voy a hacer como hicieron los olimareños, que hicieron, hoy es el adiós definitivo en el centenario, y después estuvieron 2 años haciéndolo, diciendo adiós. Así que si me va bien, voy a estar hasta los 85 años de vida. Pero bueno, quiero decir que la gente nuestra, el movimiento de la cultura artística, se ha visto muy, pero muy, muy dañado con esta situación y con el tema de la falta de aportes. En un 50% han disminuido los aportes para el tema de la cultura artística. Estoy jubilado, pero sigo trabajando, pero no porque lo necesite, porque sé que lo que puedo decir arriba de un escenario todavía sirve. Es una gran responsabilidad, eso lo aprendí, lo aprendí de Atahualpa, lo aprendí de Nelly, lo aprendí del Nino Tenuta, de toda esa gente, que había que tener mucho cuidado y una gran delicadeza cuando uno elegía con qué cosas iba a entretener a la gente y con qué cosas las iba a hacer reír. Y Laura Escalante, que fue una directora de este país y una profesora de idioma español, en un librito que escribió decía, cuando yo miraba por un agujerito del telón al público escuchando los espectáculos que hacíamos, me emocionaba porque sentía que durante 1 hora o 2 horas nosotros nos adueñábamos del alma de la gente. Y esa es la gran responsabilidad, porque Hitler y otros tantos más se adueñaron del alma del pueblo alemán. Entonces hay que tener mucho cuidado y una gran responsabilidad con lo que uno canta. Para mí fue una maravilla oír cantar a estos maravillosos músicos populares. Ha cambiado el mundo, está cambiando, y tenemos que abrir, como dicen los,
los dirigentes jóvenes, las puertas de nuestro corazón a la entrada de los jóvenes. Hace 2 años se aprobó por unanimidad la ley del teatro independiente, que favorecía, nos daba un aporte de 2 millones de dólares para todo el teatro independiente nacional. Todavía está sin reglamentar esa ley. Y bueno, eso es lo que les quiero decir. Hace poco tiempo fui a ver un ensayo, una compañera que dirige, y cuando salía empezaba a llover y le pedí a la telefonista del Instituto Anglo, le digo, por favor, me pide un taxi. Cuando subo al taxi, era un hombre veterano también, el chofer, no tanto como yo, pero me reconoció. Y entonces me miró y me dijo, y con esto termino, ¿usted es usted? Y yo le dije, ah, sí, le digo, yo soy yo, le dije, ¿no? Y como me di cuenta, me miró así, digo, ¿y usted es usted? Le dije. Y el hombre me dijo, ah, no, sí, yo soy yo. Entonces le respondí, bárbaro, no necesitamos psicólogo, estamos fenómenos cualquiera de los dos. Pero el hombre, ahí no termina, miren qué lindo fue esta historia. Le di la dirección, empezó a manejar y él se insultaba a sí mismo por no recordar mi nombre. Entonces yo me di cuenta lo que le pasaba y le dije, pero no se preocupe, no, soy un viejo, un imbécil, tarado, toda una vida viendo en televisión a usted, a su mujer, y no me acuerdo cómo se llama. Sí, siguió insultando. Cuando llego a la puerta de casa, le pago, me bajo, empiezo a subir la escalinata del edificio y me grita, ya sé quién es usted. Y digo, así, ¿quién soy? Dice, usted es Pepe Viñas. De verdad.